realidad y la verdad. Y todos los días lo decimos. Hoy le estamos diciendo a nuestra gente, estamos en un momento crítico. ¿Sí? La patología está circulando, tenemos el 70% de ocupación de camas, en algún momento las camas se van a terminar. Entonces, que nos ayuden, que nos acompañen, ¿sí?, con medidas que no son tan difíciles. Sabemos que está cansada la gente, sabemos que llevamos muchos meses, pero estamos en el momento más crítico que tenemos, ¿sí?, del cursado de la epidemia. Allá por abril hablábamos que en algún momento iba a llegar la ocupación de camas, que en algún momento iba a llegar el enemigo. Bueno, el enemigo está acá. Hay más de 1.100 pacientes internados en terapia intensiva, en cuidados críticos. El 24% de esas personas está con asistencia mecánica y respiratoria. Nos preparamos, el sistema de salud, y sí se preparó, por eso tenemos capacidad de tener 1.200 tipos en la terapia intensiva. Pero si no colaboramos todos y no hacemos una construcción colectiva para poder llevar adelante lo que es una lucha contra una pandemia, y va a pasar lo que pasó en todos los países. ¿Entienden? Ustedes han visto lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, ¿me entienden? Entonces, necesitamos el compromiso de nuestra comunidad, necesitamos el compromiso de todos los sectores de la sociedad para poder hacer frente a una pandemia y que no ha golpeado a Córdoba, ha golpeado a la Argentina y al mundo, ¿sí? Y está sufriendo muchos países de Europa la segunda ola. Nueva York, ¿sí?, está sufriendo también la segunda ola. Y ustedes ven que tienen los mismos problemas, que las recomendaciones, que las prohibiciones, que los controles, y la gente, de la gran mayoría, da respuesta a las recomendaciones, y hay un grupo que no le interesa, que no da respuesta a las recomendaciones y genera la transmisibilidad de la patología y genera lo que es el compromiso de nuestros adultos mayores y obviamente la comunidad más vulnerable. Entonces, concretamente, para darles un mensaje, estamos en un momento pero altísimamente delicado y lo único que tienen que hacer es ver el porcentaje de ocupación de camas que tenemos. En cualquier momento se van a terminar las camas, ¿me entiendes? Y como te decía recién, vos me decís, sí, salimos afuera y parece una sociedad prepandémica. Pero la gente, es muy difícil que hoy no sepa lo que tiene que hacer. Es muy difícil. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Cómo nos tenemos que cuidar y cómo tenemos que cuidar al otro. Eso les puedo garantizar. No debe haber un ser humano acá que no sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los cuidados mínimos para evitar contagiarse, ¿sí?, o protegerse y proteger a su prójimo, proteger a su adulto mayor, proteger a su abuelo, no ir a verlo, no visitarlo, lo mejor. Si lo quiere, no lo tiene que ir a ver ahora.